Hoy ha llegado a mi casa el producto posiblemente más esperado del canal de YouTube. Hoy hacemos el unboxing del HP Elite X3, el móvil definitivo con Windows 10 Mobile. Esto no es Windows 10, WinPhone Cloud, empezamos. Bueno chavales, el día por fin ha llegado. Aquí dentro está la joya de la corona de Windows 10 Mobile, el HP Elite X3, y por el tamaño del paquete no solo viene el móvil, vendrá yo que sé un accesorio, puede que venga el monitor o un portátil, yo que sé. Pero aquí dentro está el HP Elite X3, así que vamos a abrir este terminal. Sé que tenéis unas ganas inmensas, yo también la verdad, de por fin tener aquí el HP, y esto es gigante. Quiero abrirlo, pero ya está. A ver, por aquí viene... Esto es muy difícil abrir. Vamos a ir poco a poco porque si no es una locura. Por aquí viene una primera cosa. ¡Ah! Se pega todo. Bueno, creo que esto es... Que se abra. Lo estáis viendo, ¿no? Ya está. Vale. Esto es... Espera, voy a enseñar la cámara. Esto es el portátil que se conecta con Continuum, por lo visto. Ahora lo abrimos. Vamos a dejarlo a un lado. Es enorme. Sí, es el laptop. Es el que cuesta... Y aquí dentro, por lo visto, sí que está el HP. Dios. O sea, una caja tan grande. Todo esto es para la caja del móvil, ¿eh? Ojo, que no sé ni por dónde la voy a abrir. Vamos a abrirla por aquí. Bien, 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 bien. Vale, vale, ya está. Ya se abre, ya se abre. Ya se abre, chicos. ¡Ay! Aquí está el HP Elite X3. Mira, ahí lo veis ya. HP Elite X3. A ver si lo conseguimos abrir. Viene muy buen envuelto. Vale. Ya he quitado la funda. Voy a cortar, voy a poner esto todo bien y vamos a continuar. O sea, estoy flipando. En esta caja tan grande que, mira, me voy a poner... Hola chicos, ¿cómo estáis? Está el HP, o sea, es enorme. Para un móvil que es de 6 pulgadas, hombre. Están pasándose un poco, ¿eh? Mira, este es el Lumia 950. Compararlo, por favor. O sea, es gigante la caja, chavales. Vamos a abrirla. Porque aquí puede que haya muchas cosas, así que vamos a abrirla. Si puedo. Venga, se está abriendo poco a poco. Qué momento de tensión, ¿eh? Hasta que se abra hasta abajo. Ya está. Abierto. ¡Dios! Papeles. Espera. Estos papeles son míos, que como haya una documentación o algo así, me lo quedo yo, ¿vale? Bien. Ya lo hemos abierto. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues... Primero todo... Si sale. Sal, por favor. Venga. Bien. El móvil, el HP Elite X3. Ahí podemos ver el altavoz muy característico. Vamos a dejar el HP a un lado aquí. Y por aquí tenemos, si sale, el dock. El dock que pesa lo suyo, pesa un montón. El dock para el HP, para Continuum, ya sabéis, con todas las conexiones que queráis del dock del HP. ¿Qué más hay en la caja? Pues, madre mía. No lo voy a sacar porque si no me vuelvo loco con los cables. Aquí, he quitado esto, están todos los cables... Por lo visto del HP. Ahí tenemos un adaptador, supongo que es para el dock. Para el dock. A ver, que lo mire. Si estos son los cargadores, supongo para el móvil. Aquí habrá... Vamos a ver lo que hay en esta caja. A ver, supongo que será algún cable. Cables, vale. No lo voy a abrirlo porque aquí hay cables. O sea, en esta zona hay cables y manuales. Y más adaptadores de plástico. O sea, que hay mucha locura. Que esto lo tengo que ver lentamente, que si no me vuelvo loco. ¿Qué hay aquí debajo? A ver. Debajo de la pestaña donde estaba el móvil nos encontramos instrucciones. Esto es un cargador. Un cargador para la corriente, los adaptadores europeos y el cable USB a USB tipo C, ¿de acuerdo? Eso es el cable USB tipo C. Vale, bien. O sea, yo estoy flipando por una caja tan grande para tanta cosa. Y luego por aquí, que nada. No hay nada. ¿Esto qué es, por favor? Bestial. Bueno. Vamos a hacer aquí zoom, vamos a ir al protagonista, que es aquí está el HP. Vamos a quitar el plástico protector del HP. Y vamos a sacar el HP Elite X3, chavales. El HP Elite X3 en las manos ya de Alex. Su sensor de huellas, su pantalla de 6 pulgadas, con el altavoz firmado por... No sé, no me acuerdo nunca de esta marca. Empieza por B. El sensor de iris, bueno. Está muy, muy bien. Quiero que dejéis en los comentarios qué tipo de vídeos queréis que haga con el HP, porque como veis tengo todo el repertorio, ¿vale? Quiero que me digáis, Alex, quiero una comparativa con el Lumia 950, que va a estar seguro, sobre todo el tema de la cámara, ¿vale? Pedirme vídeos especiales del HP porque lo voy a tener
un tiempo, no me lo voy a quedar para mí, así que si queréis que haga un vídeo sobre HP, aprovechar y decirme en los comentarios qué tipo de vídeo queréis que haga, ¿vale? Voy a dejar esto por aquí, y aquí está el dock. Es que no quiero romper los plastiquitos estos porque luego hay que devolverlo, claro, y a ver, no quiero perder cosas. Aquí está el dock, que habrá que testearlo, ¿vale? En este dock yo pongo el HP en esta posición, como ya todo el mundo sabe, lo coloco. Y aquí puedo utilizar Continuum, que por cierto, utilizaremos Continuum, mira, me veo, hola, ¿vale? Que utilizaremos, haremos un vídeo de Continuum, no os preocupéis, ¿vale? Porque veo que tengo muchos accesorios. Voy a dejar esto por aquí, vamos a quitar esta caja y vamos a por la otra caja, que aún queda una caja, que es el portátil de HP, ¿vale? Aquí. Este es el portátil, un accesorio que es para utilizar Continuum, ahí estamos. Voy a dejar esto por aquí, a ver, vamos a sacarlo por aquí, supongo, si acaso así. Y aquí está. Esto es el portátil, que no es un portátil, ojo, esto es una pantalla en el cual utilizaremos, qué bonito, aquí utilizaremos el HP Elite X3 utilizando Continuum. Quiero que veáis los conectores, que es extremadamente finito, ahí hay un conector HDMI mini, un USB tipo C, un botón de on, los jack de auriculares, una pantalla que no tiene protecciones, aquí pues bueno, tiene más USB tipo C. Y botón de batería, ¿vale? Y esto utiliza Continuum, ¿vale? Haremos un vídeo de ello. ¿Qué más hay en la caja? Pues bueno, locura de cables, lo estoy viendo, ¿no? Que cables no voy a sacar, que si no me vuelvo loco luego con los cables, a ver de qué es cada cosa. Bueno. Qué bonita. Vamos a dejar esto aquí tal cual como estaba. Aquí tenemos el protagonista, vamos a encenderlo. Vamos a encender el HP Elite X3. Ya ha vibrado, está encendiéndose ya. Bueno, es muy bonito, ¿eh? Me gusta el acabado, es un acabado mate de plástico. Y habrá que testearlo, mira, ya se ha encendido. Bueno, como he dicho, dejadme en los comentarios qué tipo de vídeos queréis que haga con el HP, ya que lo tengo aquí, me gustaría probarlo al 100% y pedirme ideas para acá. Pues mira, les quiero que hagas un vídeo hablando del sensor de huellas, quiero que hagas un vídeo hablando de la cámara comparándola con el 950 o preguntas, ¿vale? Haré vídeos sobre preguntas, que este móvil sé que está muy solicitado y es hora, ¿vale? Y bueno, espero que os haya mucho gusto este vídeo, comentarme abajo las sugerencias que queráis. Bueno, aquí, bueno, ya está iniciado el HP. Habrá que configurarlo y hasta otra. ¡Adiós!